En Nicaragua, desde la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, se promueve la RSE. Según Matías Dietrich, director ejecutivo de Unirse, se ha venido trabajando en diversos temas en pro de las empresas y el país. Nosotros tenemos una clara definición de la sostenibilidad que se concretiza en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que han sido aprobados en 2015 y que son prácticamente un norte para el desarrollo mundial hasta el año 2030. Entonces tenemos un largo plazo para poder desarrollar estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Parece que es mucho tiempo hasta 2030, pero fíjese que no es tanto, porque son 17 tareas y es mucho trabajo también para las empresas, y no solo para las empresas, sino para toda la sociedad. Por otro lado, el director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social considera que aunque hay avances, aún hay muchos desafíos en el país para trabajar con una agenda socialmente responsable. Realmente los desafíos no solamente son a nivel de las empresas, sino a nivel regional, y los desafíos son muy comunes. Entonces nosotros creemos que es sumamente importante que este tipo de reunión se esté dando para poder armonizar acciones en beneficio del desarrollo económico sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo hablamos desde un punto de vista social, es decir, de que el crecimiento económico le llegue a todo el mundo, que se reduzcan las desigualdades, de que todos podamos avanzar y que no se quede gente rezagada, no se queden los más pobres mientras avanzan otros. Ese es un desafío importante que como región tenemos que preservar y de vigilar, porque eso da paz social en caso que se dé esta sostenibilidad económica. También hay una sostenibilidad ambiental muy importante para esta región centroamericana y caribeña, que está sujeta a embates de la naturaleza, y tenemos que pensar esas como amenazas reales que existen. Uno de los objetivos que tiene el país es que las micro, pequeñas y medianas empresas también incluyan en su gestión de negocio la responsabilidad social para crear cambios positivos. En estos últimos años, Nicaragua ha avanzado porque yo quiero decir que se ha clarizado el modelo de la responsabilidad social empresarial. Ya tenemos muchos instrumentos que podemos ofrecer a las empresas, por ejemplo, elaborados por Unirse o por otras organizaciones de la red Integrarse, que estamos aplicando aquí en Nicaragua. Por ejemplo, tenemos un modelo para fortalecer empresas PYME en la cadena de valor de empresas grandes. Eso es muy importante porque las empresas PYME son los que más trabajo ofrecen en Nicaragua, ¿no? Por eso necesitamos más apoyo para las empresas PYME. Para el director ejecutivo de Unirse, a nivel regional Nicaragua ha avanzado en temas de RSE y para ello se continúa creando propuestas y proyectos a favor de las empresas y el bienestar de la sociedad. En Nicaragua hay muchísimas buenas prácticas que hemos desarrollado últimamente, que hemos aportado al desarrollo de la región también. Por ejemplo, con el tema del premio para el periodismo socialmente responsable, esto hemos desarrollado nosotros aquí en Nicaragua como primeros. Por ejemplo, nosotros no solo hacemos foros nacionales al nivel nacional, sino los preparamos en foros departamentales también, cada año. Entonces vamos a los departamentos para discutir allá el tema de la RSE. Yo creo que estos son avances que nos distingan también un poquito de otros. Y estos son avances que, por otro lado, reflejan que la responsabilidad social empresarial es un modelo que no tiene límites nacionales, que tiene más bien una orientación regional, mundial. Por eso nosotros trabajamos también activamente como miembros del Global Compact.